creo mejor resumir y puntualizar sobre aspectos trascendentes. Es claro y evidente que nuestro plan de estudios vigente no contempla la sustentabilidad como prioridad de sus contenidos temáticos, ni objetivos pedagógicos en taller de proyectos, ni en ninguna otra asignatura complementaria del taller de arquitectura, ya que solo en la praxis se induce a soluciones parciales básicas y de manera somera se toca. Es propósito manifiesto implementar políticas que optimicen la concientización, el uso, la recolección, el reciclaje y la reutilización de todo recurso humano, intelectual, sociocultural, material y natural bajo la única premisa auténtica de por qué nos conviene. La sostenibilidad como estrategia concreta se deberá implementar en los ejercicios semestre por semestre y no por año, ya que así está articulado en el plan. Debiendo puntualizar en los contenidos, es necesario erguir posturas desde todas las áreas: proyectos, construcción, teoría e historia crítica. La relación entre el entorno físico y climático y todos los aspectos que intervienen en el proceso de composición de la arquitectura, ya que acostumbrados a solucionar de manera aleatoria con climatización artificial, ahora se está pagando la factura, porque no se involucró en el proceso de enseñanza-aprendizaje la utilización de tecnologías, pero aún menos la comprensión y la aplicación en la composición arquitectónica. A ver, analicemos. El espacio. Como el resultante del desgajamiento de los contornos que configuran muros, columnas, pisos y plafones en un interior y en su exterior, muros, columnas, marcos, arcos, patios y jardines, determinantes que cumplen principios inmutables de origen que rigen la vida rectora donde impera la cultura y su sociedad, para usos y tradición expresos en la ciudad o casa, lugar donde el hombre vive o deambula. El espacio que es recortado en diferentes habitáculos o compartimentos genera una síntesis unificadora de la multiplicidad de las fases de la vida. Con referencia a la orientación del espacio, es fundamental su comprensión, porque con ella se define la polarización cualitativa de su interacción en relación espacio-forma, ya que desde el punto de vista de la arquitectura actual, solo usa conceptos matemáticos y geométricos asociados con pura cuantitativa. ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuál es el mínimo de altura? ¿Cuál es el costo por metro cuadrado? Etcétera. Sin tomar en cuenta su adecuación a vientos dominantes, comportamientos de asoleamientos, la captación pluvial y sus demás afectantes físicos y climáticos. Ahora analicemos otro punto, la materia. Sustancia sometida a condiciones climáticas y económicas, en relación indisoluble, mente-materia. En tiempo actual, materialista, algo que les preocupa tanto, los materiales realmente se explican como conceptos abstractos, ambiguos, solo ligados por la física moderna, no comprendida. La entiende como ente independiente sin ninguna relación con el ser humano. En estas doctrinas actuales han olvidado los elevados niveles de existencia natural, así como la forma en que la sustancia material coadyuva al trabajo espiritual del mismo, revivible mediante el arte sano, de la materia y la forma. La última actualiza la primera, a fin de que lo tangible y la sustancia material sea comprendida. Es por ello que para poder implementar políticas de sustentabilidad y acciones de sostenibilidad concretas en cualquier edificación y su entorno, pongo un ejercicio aplicando en clase en donde se pretexte un sitio, una región y que se vuelva un acontecimiento, donde expongamos un acervo que lo identifique con mayor precisión, ya que hay que conocerlo y comprenderlo muy bien y no suponerlo. El sitio, en este caso, es Xochimilco. Con todos sus aspectos, deduzcamos a sus problemas propuestas de solución que según el semestre se vayan escalando en su complejidad a resolver. Desde el primer semestre en que se pueden hacer ejercicios, por ejemplo, una parada de autobús, hasta un décimo semestre con proyectos de barrio, con casa habitación y edificaciones de equipamiento a la región que trabajen en una asociación simbiótica
para el hábitat urbano lacustre, modelos de solución de todos los aspectos relacionados con sustentabilidad. Nada en la arquitectura se haya jamás separado del significado, el espíritu. Antes expondré una serie de axiomas que sirven para acotar lo planteado en el texto. ¿Qué tan complejo queremos acceder a los términos acabados de voluntad formal y comunicación? Definiciones a priorísticas. De la primera, diseño. De la segunda, intercambio de información. La imagen nos sirve de parangón de cómo queremos llegar al mar. ¿Por el acantilado o por la playa? Depende entonces de las intenciones o propósitos a los que queremos inducir al alumno a comprender que un proceso de diseño o composición arquitectónica involucra mucho más factores determinantes como pueden ser interdisciplinarios así como transdisciplinarios. Es por ello que se propone ordenar, estructurar, distinguir y jerarquizar posibles soluciones. La estrategia específica está en implementar en los programas de taller de arquitectura cómo dirigir un proceso resultado de su comprensión y del cual obtenga un objeto arquitectónico, promotor e interlocutor de su espacio físico-climático que genere un ícono de arraigo y belleza. Para la voluntad formal de un objeto arquitectónico y su comunicación o expresión con su entorno, ¿por qué no ha funcionado el copiar y pegar? La imagen de otros proyectos, vistosos sí, pero sin contenido. Moda, indigno de perdurar. Dante Alighieri. Otra estrategia sería dirigir el foco a transdisciplinas que desde el punto de vista filosófico orientara a la voluntad formal
y a su comunicación con su rasero más propio, que defina una imagen ícono del sitio, y así hablaríamos de la verdad que se encuentra por encima del tiempo. El hombre es en sí un microcosmos en el cual refleja una realidad metafísica en sus diferentes niveles de existencia. La humanidad actual ciega a esos niveles superiores de existencia. La arquitectura consuetudinaria o de costumbres especialmente representa, en forma genérica, la imagen del cosmos para el hombre. El cuerpo del ser humano es un templo donde reside el espíritu, igual que en el universo. Por supuesto, en la arquitectura secular o sagrada, puede el hombre sentir la presencia divina que emana del espíritu, el concepto. Desde el punto de vista unitario tradicional, se crea la forma, la luz, el color y la materia, expresión intrínseca de la voluntad formal de una arquitectura, valores cualitativos de dominio tanto secular como sagrado. El espacio no se haya jamás separado de la forma, y no es únicamente la materialización de las coordenadas abstractas euclidianas. El espacio se define como los contornos que se encuentran en un centro sagrado polarizando todo el medio que se halla en torno a sí. Ejemplo, la Meca. Para el Islam, punto por donde pasa el eje ontológico, conector del cielo, la tierra y su centro. Y en su alrededor condensa el espacio para un rito sagrado islámico, de la oración, así el cual los fieles 5 veces al día vuelven sus rezos. Cuando la geometría y la matemática se consideran simbólica, surge como unidad y brota la cualidad, cubo hexaedro, la caja, repetida en patios y edificios, símbolo de la estabilidad y la totalidad. Para la filosofía de la arquitectura debería poseer tanto sentido de significado como lo inmaterial. La luz, símbolo del intelecto divino, del ser, experimentada como presencia trascendente que atraviesa la pesantez de la materia, transformadora, en nobles formas, digna del ser, residencia del alma humana cuya substancia se halla enraizada en un mundo lumínico, que no es otro, sino el espíritu.
El color, polarización de la luz. Los colores representan los variados aspectos de la diversidad del ser. Estos evocan, en el alma del hombre, un estado correspondiente a su propia realidad cualitativa y simbólica. El blanco, uno en mucho, la multiplicidad al uno, simboliza el ser. Referente al color manifiestan los diferentes estados de realidad cósmica. El negro, la nada. Es oscuro debido a la falta de su luz. El conocimiento sufí refiere al concepto como luz negra. Si la luz confiere un símbolo por natura sigue una analogía inversa, brillo versus oscuridad. Entre estos se encuentran los espectros que componen todos los colores, capacidad física de absorber o refractar las diferentes frecuencias de la luz blanca en la materia, según teorías cromáticas occidentales. El mundo visible, sensible, los colores y sus tonalidades juiciosas deducen una conciencia por lo simbólico, como por la variedad armonizada. El uso del color tiene un valor intrínseco, reminiscente en la realidad celestial de las cosas. Los caracteres externos y internos de la existencia representan dos aspectos complementarios entre sí, integrantes de una totalidad mientras posea cuerpo y sentido la arquitectura. El ser humano tiene dos variadas geografías, la física y la causal, en realidad indisolubles. Lo más próximo a la conciencia cotidiana es el cuerpo, por sus sentidos, texturas y materiales. La búsqueda a través del misterio del espíritu en su manifestación espacial es respuesta somática de bienestar y serenidad, o de disgusto o desazón, cualidades inferiores. La experiencia física reiterada cotidiana, deslumbres extemporáneos de lo sacro, las teofanías opuestas guardan cierta relación, los une un fino hilo, la imagen. El tiempo es vivido como un presente continuo, sucesión de instantes únicos, reacios a cualquier escala o medida. Es vital señalar que los espacios manifiestan lo divino y a través de sus variados nombres reflejan la infinidad de seres y cosas que se revelan, la unidad de Dios y su obra, el universo. Patentes en la arquitectura, donde solo concibe como el equilibrio entre el espíritu y la materia. El simbolismo como lenguaje omnicomprensivo en la geometría y en los secretos del cosmos a los que encamina los mismos patrones análogos, comunes, aplicables a la existencia, las galaxias, los átomos, la luz, la flora, la fauna y el hombre mismo. La geometría, paso cardinal hacia la visión del corazón. Si bien lo visible no alcanza a contener lo infinito, sí puede manifestarlo mediante límites estructurados. Geometría, medida de la Tierra, es orden y estructura, es sintaxis. Lo cualitativo, gracias a ella percibimos las formas claras, las proporciones y su relación entre las cosas. La geometría, primer y último paso para la arquitectura. Comprende la facultad de relacionar y detectar equivalencias múltiples entre las formas que habitan el cosmos, así como experimentar sus diversos ritmos de ligas prístinas entre la geometría y la luz. El fulgor del sol cae sobre patios al mediodía, su brillo al atardecer, tamizando por brumas y celosías. La luz significa la irrupción vertical del cielo a la tierra, la construcción en la que se resume todo saber y aspiración humana. Contrapunto, la sombra. Aplica la síntesis de los contrarios, blanco y negro. Mundo polar. Gracias a ello, el mundo es visible para el hombre. Contrastes. Como el udimbre y la trama dan como resultado la tela, así como la materia y el espíritu a la vida. La luz es el cuerpo holográfico de lo indiferencial, expresión máxima de la unidad de la suprema esencia. Es muy importante señalar que para el arquitecto tradicional, en búsqueda constante de una expresión plástica comunicadora, no reconoce nada en el arte que no sea trascendente, que pueda ser patrimonio suyo. La morfología de los conceptos.
Mediante el análisis de elementos arquitectónicos tradicionales, se pretende penetrar en el significado interno de la arquitectura, mostrando principios del tejido en torno a una doctrina central, la unidad. Síntesis de los múltiples niveles y aspectos constructivos más simples al entorno urbano, detallando un análisis de verdaderos íconos en la materia, la relación causal a la inversa, de manera concomitante, las ideas, investigación de documentos antiguos, principios religiosos y metafísicos materializados en las edificaciones. Se requiere realizar una búsqueda externa al tiempo, un descubrimiento interno de la tradición que fundamente a la arquitectura y a su cultura de la cual pertenece. Resulta ser vital la participación del arquitecto en activo que haga análisis y síntesis de esa búsqueda humana omnipresente, en su dimensión espiritual. Ello reside en lo funcional, en lo lógico, en lo espiritual, verdad metafísica del conocimiento sensible de este mundo, es decir, el orbe del devenir constituye lo simbólico del conocimiento intangible del otro mundo. Lo físico es símbolo e imagen del orbe espiritual. El mundo visible es y fue hecho para corresponder con el mundo invisible. Nada hay en este mundo que no sea símbolo del otro. La arquitectura como un arte, como gremio, está dirigido por maestros poseedores de un conocimiento consciente de principios que rigen su arte y ciencia. Distingamos dos conceptos, la razón y el intelecto, complementarios ambos del saber. La razón trata con el mundo sensible, mientras el intelecto lo hace con el metafísico. Si se consigue que la relación complementaria entre la razón y el intelecto dé como guía que conduzca al arquitecto a la forma más alta posible de conocimiento. El lenguaje de los sentidos. El lenguaje ordinario refleja el saber parcial mediante la razón y los sentidos. El lenguaje de los símbolos expresa el saber logrado a través del intelecto, que es la gnosis o sabiduría suprema. Filos. Los símbolos mismos son teofanías, manifestaciones de Dios, de lo absoluto y lo relativo. Formas traslaticias que operan como aspectos sensibles de la realidad metafísica, de las cosas existentes, sea consciente o no por el ser humano. El hombre no crea símbolos, sino que los transforma. La presencia del símbolo sigue analogías inversas, es arriba, así como es abajo. El mundo terreno o material no solo refleja el que hay inmediatamente sobre él. Existen dos géneros fundamentales de símbolos, los naturales o generales, y los revelados o particulares. Los primeros como un proceso de la naturaleza, sistema de orden, simétrico, ritmos y sus combinaciones por ambos. Las formas simétricas con respecto al centro representan la unidad en la unidad. El sistema complementario supone la naturaleza en su profusión de ritmos expresados en infinitos modelos, simultáneos, escalonados o ciclos armónicos sin principio ni fin. Un sistema que encarna la inagotable multiplicidad de la creación. Los símbolos revelados, formas concretas que se han visto santificadas y significadas por diferentes culturas. Varían de acuerdo a sus lenguajes y tradiciones en los que fueron dadas a conocer. La palabra en forma de sonido, letras y correspondencias numéricas asumen su legado primordial y esencial para el lenguaje del intelecto. Los números significan en lo simbólico, bajo figuras perceptibles, los números y todas las formas geométricas están ligadas a símbolos matemáticos, al centro, la verdad. Este género representa y refleja la unidad de la multiplicidad, o a través de su relación numérica, la multiplicidad se toma la materialización de la unidad. ¿Ustedes creen que todos estos cuestionamientos sean observados en la arquitectura actual o bien en la academia?
La estrategia en sí está en el estudio de un trabajo profesional edificador puntual, dándole seguimiento a su proceso compositivo y de ahí distinguir otras estrategias derivadas de la comprensión de sus condicionantes y llevarlas a la clase. Retroalimentarlas con la experiencia física, conocerlas. Reconocer que es importante teorizar sobre ella, pero es esencial hacer la construcción de la arquitectura. Se dice que para poder entender cualquier arte se debe conocer uno, el objeto, en este caso la arquitectura. Definición: es el espacio expresivo delimitado por elementos constructivos que comprenden el acto humano perfecto, materializadas como respuesta al entorno físico-climático y su vinculación mente-materia para su comprensión formal, funcional y espiritual, valores esenciales, así como sus antecedentes históricos, geográficos, sociales y culturales. 2. El autor. Intelectual y material, sus antecedentes históricos, sociales, culturales y pensamiento filosófico. 3. El espectador, que se convierte en el usuario y en un operario, y a la vez ambos, en lo individual o en lo colectivo, en su saber y entender que puede o no tener cultura arquitectónica. Pero a la vez sería interesante vaciar conceptos en dominio de la razón y el intelecto, de conocer la región geográfica en lo general y en lo particular, su relación con afluentes y características geológicas, estratigrafías del suelo, así como su actividad económica de la región, comportamiento sociocultural a través de usos y costumbres, identificación de hitos regionales que en el tiempo y espacio han tenido continuidad en el presente, persistencia, lo que le distingue a un emplazamiento. El retroanálisis nos lleva a aspectos determinantes para acotar el proceso de composición arquitectónica, así como de su edificación misma. Su orientación para asimilar sus afectantes climáticos, como son índices históricos promedio de temperatura, vientos dominantes cambiantes, asoleamiento y vegetación. De su comportamiento a la adecuación espacial del partido según su comprensión y su función conceptual del mismo. Cuando hablamos de la vegetación, habría que deducir que el objeto arquitectónico se encuentra en el campo, con una interacción con especies endémicas que favorecen su microclima y dan respuesta físico y climática. El croquis. En la entelequia sirve para dirigir la conducta proyectual. Genera la primera idea, la elección del sitio, identificación de componentes, diagramas de relaciones, síntesis de requisitos cualitativos, propuesta de partido arquitectónico e imagen propia. Cuando hablamos de estrategias pasivas de diseño y de construcción para la obtención de confort térmico en esta casa habitación ubicada en la capa de Morelos, partimos de las siguientes premisas. En un terreno muy amplio, 4.000 metros cuadrados, no decidimos ubicar el partido en el centro genérico del mismo, porque cada espacio de los componentes internos en el partido tienen una orientación e insolación, ventilación y vistas específicas requeridas. El partido arquitectónico se resumió en un esquema tradicional en él, en donde uno de los brazos como sección habitable de mayor uso en el día cumple con la orientación de vientos dominantes cruzados, noroeste, con vista principal de sus vanos proporcionados con mayor amplitud, primero a terrazas, pergoladas, alberca, jardín, 3.000 metros cuadrados más o menos, y después a la vista del volcán y el glaciar, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Al sur poniente, por ser una orientación desfavorable para la insolación, se dispone volumétricamente mayormente cerrado y con ventanas remetidas del pan, con una celosía de cerro rojo que tienen como función específica: a. matizar la luz. B. Trabajar como termosifón acelerador de la ventilación cruzada de 1.4 metros por segundo al doble. Disminuir la temperatura ambiente y generar en el habitáculo interior 21 grados promedio de temperatura confort. C. Inclusión de mosquiteros. Las precipitaciones pluviales en el sitio se consideran en una región semihúmeda en verano,
Esto ayuda a mejorar la temperatura confort en la temporada de mayor calor, siendo la sensación térmica menor. Otro de los elementos que propician el comportamiento de confort es la utilización de materiales naturales de la región, en pisos, canteras artificiales de grano medio, armada, impermeabilizada, volada y opresionada, y martelinada, modulada a 60 por 60 centímetros, con un espesor no mayor a 4 centímetros, de peso 40 kilogramos, dispuesta para su colocación en toda la casa, desde la recámara principal hasta la zona de servicio, generando una unidad formal y material en los espacios. Otra de las características útiles de estos materiales naturales es impermeable, antiderrapante y no absorbe energía del calor por incidencia lumínica de fuentes naturales ni de personas u equipos. Factor de sustentabilidad y sostenibilidad aplicados en este caso, ya que la superficie del piso se considera en su elección por su cantidad y costo. Para los muros, el uso del tabique rojo reducido es de orden de estructura vital, material de la región de alta calidad física y estética. Nada como el mejor aislante, la masa. A través de los contrafuertes dobles, se genera una enorme rigidez al boteo. Se optó por proporcionar secciones de estos a cada 6 metros entre contrafuertes, módulos de sección de muro, que sirven para poder absorber las pendientes del terreno y así tener un juego plástico de intención entre el muro, el cielo y la vegetación. La junta constructiva por sección de muro se eligió a cada 30 metros para cualquier movimiento sello, complementando el sistema constructivo únicamente con un sellador acrílico transparente para poder tapar la porosidad del material. Para la casa, se dio con muros de carga, repellados y aplanados con cemento cal arena en ambas caras, a plomo y a nivel. Se completó el sistema constructivo con pasta de grano medio, resina acrílica con color integral. El sistema aísla la transferencia en pérdidas o ganancias de energía, calor. Otro de los factores invertidos es el color rojo barro seco, por analogía cromática a las tierras del lugar. Se pensó en una paleta con diferentes opciones, siendo que la que menor absorción de energía, coeficiente del 50%, menos que los colores intensos o el negro. Este color también tiene la facultad de envejecer con la erosión del viento, el agua y el sol, más dignamente. Cabe mencionar como un aspecto de sostenibilidad aplicado al muro de colindancia, que periferie todo el predio, la edificación con tabique rojo recocido aparente en muros y contrafuertes, desde la primera idea formal, se concibió prácticamente. El 100% del tabique se utiliza sin ningún desperdicio, por su correcta elección de sistema constructivo, conjunteo de adhesión con mezcla cemento cal arena, remetido a una apertura de 3 centímetros en un sentido horizontal, sin junta vertical, tabique a hueso y refuerzos horizontales con escalerillas de alambrón a cada 60 centímetros. Por ello, no se requirió cadenas de remate ni castillos de liga en la sección de muro. En el caso de las losas de entrepiso, azoteas y techos, se resolvió de alguna manera, por condicionante espacial, aumentando la altura, por ende del espacio interior en estancia, comedor, cocina y dormitorio, con techos inclinados a una sola agua, con capacidad para recolectar la precipitación pluvial, llevando a un aljibe de reutilización. En el caso de aislamientos térmicos aplicados particularmente en techos inclinados y azoteas planas, servicios complementarios, baños, instalaciones y o pórticos. Para las primeras estructuras por distanciamiento de entreclaro, se utilizó losas de concreto armado encasetonadas con poliestireno, con una capa de compresión de concreto de 4 centímetros, mezcla cemento arena, impermeabilización térmica prefabricada y teja de barro, solo colocada y sellada para tapar su porosidad. En su plafón, mezcla cemento cal arena, armados con tela de gallinero galvanizado, previo al colado de losa, para estabilizar el comportamiento del aplanado sobre el casetón. Acabado final, igual,
pasta de grano medio con color blanco integral. Como variante tipológica, cuando la temperatura ambiente en una habitación en cuestión particularmente sea baja o templada, optamos por cambiar los aplanados de mezcla, cemento caladena, por yeso. Encontramos que este material absorbe y conserva la temperatura de personas, fuentes lumínicas y o equipos. Para azoteas planas, solo agregamos gravilla boleada en un promedio de media a 3 cuartos. No permeable, dispuesta sobre el sistema de impermeabilización prefabricado. Sirve para la reflexión de la energía solar y no intemperice abrasivamente a la superficie. Otro caso particular son las pérgolas, estructuras triangulares metálicas de ritmos sucesivos, espaciadas a muy corta distancia. Sirve para matizar la intensidad de sol y permite la emanación de calor. Las áreas semicubiertas, espacios mediatos, articulares para la expansión de estancia, comedor, cocina y su interacción con espacios abiertos como alberca y jardín, evitando enajenar los costos en metros construidos con áreas que pueden ser utilizadas eventualmente, de una enorme aportación plástica en la constitución de un espacio multifuncional. Es indispensable señalar que la vegetación en particular, la endémica, sirve en sumo grado para regular el comportamiento de la arquitectura y su clima. Ficus, para la obstrucción vegetal cerrada a la insolación. Jacarandas y o flamboyanes, para las medias sombras, según la estación verano-invierno. Plantadas, para la adaptación del medio. En cuanto a las plantas de ornato, solo mencionaremos las bugambilias, contrastantes por sus hojas y su color morado, trepadoras y en arbusto. Generan una adecuación entre la naturaleza y lo artificial de los muros colindantes, además de su bajo consumo de agua, y entre más expuestas al sol sean, se vuelven más frondosas con mayor afloración. Y los jazmines o huele de noche. Sabiendo que su acción fue perfumada estratégicamente de remates visuales en vanos y ventanas, con el correr del viento cruzado, impregnan los espacios de perfumes evocadores sensoriales a la memoria del sitio. Experiencia ganada de la visita a Guadalajara, Jalisco, altitud 1570 metros sobre el nivel del mar, análogo a Tlayacapan, Morelos, altitud 1600 metros sobre el nivel del mar. Por último, el que más satisfacción aporta es el uso de el patio, símbolo, unidad, brota la cualidad, cubo, hexaedro o cabo, como vacío, símbolo de estabilidad y totalidad, poseedor, del significado como lo inmaterial, corazón y símbolo del espacio, es sorpresivo, vestibulador, multifuncional, mediador y unificador de lo social y lo privado. Fuente a escala del objeto, con canales que periferian a la casa, llevando el agua en un circuito invitador al recorrido, tamizador, refrescante e hidratante del ambiente. Lleva la música de la arquitectura, el agua, a todos los rincones. Promotor de la contemplación, prosa y verso, espejo donde el cielo se vierte a la casa por sus canales defensivos, porque no permite el libre paso a bichos rastreros y del agua al interior. Como corolario, y la mejor parte, experiencia aprendizaje. Lo que la ingenuidad de un niño me enseñó para empezar cualquier proceso compositivo, empeñar mi palabra, de no olvidar lo lúdico, pues es, él se imaginó la mejor de las batallas, al llenar el espejo y los canales con barquitos de papel.